mi vida hasta morir. Pasa por Madre de Dios y verás su resplandor, que Maldonado todo encontrarás, de sus mujeres te encantarás. Pasa por Madre de Dios y verás su resplandor, que Maldonado todo encontrarás, y estoy seguro que te quedarás. Es el ¿cómo se llama? La base para empezar a hacer las canoas. Eso viene del monte, lo traen allá. Es madera lagarto, en este caso es lagarto, y hay también catagua. Son variedades de madera que hay. Mayormente utilizamos catagua porque flota más, ¿no? Lagarto pesa más. Pero ambos tienen su ventaja y desventaja. Vengo a cantar esta canción de corazón. Bendito Dios que te regó todo tu ser. Que al despertar de un soñar todo es candor. Eres Perú, Madre de Dios, eres mi amor. Eso viene de 3 días, 4 días de viaje. Por las cabeceras del río Piedras, Tampat. Toman el árbol, lo trozan, lo parten, lo tallan y lo comienzan a vaciar, lo preparan. Llega acá, yo ya acá ya le doy su refinada. Y empezamos a hacer. Llega acá, como ha visto ahorita, es el primer paso. Sacarle acá el casco y recién ya entra el astillero. Claro, 100% madreocense, de Puerto Maldonado. Así es, amigo. Yo soy el dueño de la canoa. Yo hago transportes, hago todo tipo de servicios, hago eso, así como le ven ahí, cervezas, víveres, todo, todo lo llevo yo. Posiblemente yo trabajo en todo este río Tambopata un promedio de 15 años ya. El nombre que tiene la canoa, señor de Nevada, le pongo, ¿por qué? Porque es el señor de Cuyoite. Yo soy cliente de ese señor, por eso le pongo el señor de Nevada. Yo, precisamente hoy día mi señor está allá en la Nevada. Y yo me quedo con la canoa cuidando mi embarcación, por eso le pongo el señor de nuevo. Soy transportista fluvial de acá de Puerto Maldonado, en el río Madre de Dios. Estamos un poco preocupados por esta situación del transporte que nos ha quitado el trabajo. Bueno, quitado digo porque, bueno, sentimos en eso en carne propia, ¿no? Pero a la vez también contentos y alegres por el avance del puente, ¿no? Que nos ha dado la interoceánica, el puente es un avance. Obviamente que cada avance que hay, algo tiene que afectar a algún trabajo, a algún sector. Hoy en día no tenemos ese trabajo. Yo ahora me dedico a hacer excursiones temporales, ¿no? Yo les ofrezco para hacer viajes de turismo, de aventura, por río Tambopata, río Madre Dios, Las Piedras, Pariamano. En el trayecto para Tambopata siempre tenemos la seguridad de ver ronzocos, que le llamamos. Tenemos para ver los paujiles, los guacamayos. A veces tenemos la oportunidad de ver lobos en Tambopata. Aquí en Madre de Dios tenemos también oportunidad de ver caimanes, los caimanes blancos que dicen en el río. Y hay muchos centros turísticos también para apreciar en la orilla del río Madre de Dios. Thank you.
Una de las condiciones que nos ofrece nuestra biodiversidad es la comunión del hombre amazónico con el río, con su fauna, con su flora, y en eso estamos enfrascados, una lucha de revalorar toda esa cultura ancestral que tenían los pueblos amazónicos y tratando de nuevamente poner en nuestros pobladores, en nuestros moradores, las actividades que estos pueblos amazónicos realizaban, tal es el canotaje, el tiro con arco, que se ha ido perdiendo con la modernidad, se ha ido dejando. Ya es muy poco, se puede ver en los ríos canoas tradicionales, todo ya es con motor, todos son botes ya fabricados. Y estamos empecinados en eso, en que la canoa tradicional vuelva a ser de uso común para luego convertirlo en un deporte y por qué no, en un deporte de alta competencia, así como el tiro con arco, que estamos utilizando los arcos tradicionales, convertirlo con el paso del tiempo en un deporte competitivo. ¿Y por qué no aspirar a que de madre de Dios puedan salir campeones nacionales y campeones mundiales o representantes de nuestra tierra en actividades deportivas, dado que el tiro con arco y el canotaje son deportes olímpicos? Ha sido una prueba bastante dura, hoy día lo han hecho en 2 horas y media, eso quiere decir que ha habido mucho esfuerzo por parte de los participantes y para nosotros ya empieza lo que es un récord. Muy lindo, hermano, yo creo que hacía falta, ya hace mucho tiempo que veníamos reclamando este tipo de competencias para rescatar nuestros valores. No, claro, el IPD tiene que fomentar esto, ¿no? Constantemente para poder nosotros incentivar el deporte del canotaje. Lo bueno que hay una experiencia muy bonita. Promete ser en el futuro este. Como esta carrera, yo quiero felicitar al IPD, más que todo a mi equipo. Y creo que Mar de Dios y las aguas del Mar de Dios son hermosas. La Amazonía se presta, nuestra tierra se presta, la belleza inconmensurable, sus paisajes, sus ríos, sus lagos, sus bosques, hace de que estas actividades no tienen que perderse, por el contrario, tenemos que revalorar esa cultura ancestral que nos dejaron nuestros pueblos amazónicos.